Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy estamos en el municipio de Cali, en la ciudad de Cali, la Sultana del Valle. Nos han invitado nuestros amigos de Agroservicios Agrofuturo de la llanura colombiana que han venido a visitar a una empresa muy importante, una empresa de nutrición, de fertilización, pero sobre todo de acompañamiento a las actividades productivas de nuestros productores agrícolas. Estamos hablando de Agroferta. Entonces, vamos a ver las soluciones, servicios, vamos a ver también todas esas necesidades y problemáticas que tienen nuestros agricultores y que partiendo de una buena nutrición podemos empezar a ayudar a solucionarlos. Una planta bien nutrida es una planta que no se enferma y si se enferma no le da tan duro. Es una planta que produce mayor cantidad de frutos, de mayor homogeneidad y mayor continuidad. Entonces, vamos a hablar hoy de fertilización, de nutrición vegetal en una gira de productores y distribuidores de los Llanos Orientales en el Valle del Cauca colombiano. Muy buenos días. Agradecemos a la gente del mundo del campo por estarnos visitando hoy en nuestras instalaciones. Queremos contarle a toda la audiencia por qué nace Campofert. Campofert es una empresa del sector agroindustrial dedicado a dar un fortalecimiento al campo y un acompañamiento a todos los agricultores en todas las zonas geográficas de Colombia. Nacemos hace 9 años con la necesidad de brindar y transferir tecnología de conocimiento que hemos adquirido durante los últimos 20 años, donde los socios han acumulado experiencia en el tema de desarrollo de nuevas formulaciones, innovación en tecnología y un constante apoyo al agricultor colombiano. Campofert nace hace 9 años, muy enfocado a crear formulaciones especiales en el valle geográfico del río Cauca. Inicialmente, la empresa nació formulando fórmulas a la medida de acuerdo a los análisis de suelo y tejido foliar. Se fue desarrollando diferentes formulaciones especiales para el cultivo de caña de azúcar. Posteriormente abrimos la zona del norte del valle, donde es una despensa agrícola muy importante para todo el país, y ahí se dio la necesidad de desarrollar alrededor de 5 productos para toda la parte frutícola. Hoy por hoy estamos en el 80% en cobertura de todo el país, cubriendo los departamentos de Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Meta, Huila, Antioquia, Santanderes, Cundinamarca, Boyacá, entre otros. La empresa ha tenido un gran crecimiento a través de los últimos 5 años, con un crecimiento promedio del 35%, debido a la innovación agrícola que realizamos en el desarrollo de los productos. Campofert se enfoca mucho en aportar al agricultor a lograr obtener mayores rendimientos y mejor calidad en sus cosechas. Todo esto se debe a que contamos con un laboratorio de alta tecnología donde hacemos análisis de suelos, análisis de tejido foliar, calidad de aguas para riego, y basado en esta información hacemos un desarrollo específico para cada zona y cultivo. Todo va enfocado a poder aportar al agricultor en obtener producciones de mejor calidad, de mayor toneladas por hectárea, para que ellos sean beneficiados en sus cosechas. Desafortunadamente, en Colombia el agricultor es muy golpeado por el tema de precios, debido a que el mercado coloca los precios a los que le van a comprar sus frutas o sus cosechas, y nosotros trabajamos constantemente para lograr aumentar su calidad y producción. Bueno, para nosotros es muy importante, y para Campofert y para el mismo agricultor, el tema de la asistencia técnica. Siempre lo ha sido. El acompañamiento al agricultor con más de 50 representantes técnicos comerciales a nivel nacional es fundamental en el desarrollo de este proyecto, debido a que muchos pequeños agricultores no cuentan con una asesoría técnica o un ingeniero agrónomo detrás de él quien le pueda hacer una recomendación específica y dada. El costo de los insumos es un rubro muy importante en el tema de los costos de la producción de un cultivo. Por lo tanto, Campofert trabaja de la mano con el agricultor, con un asistente técnico de la mano, quien lo lleva paso a paso
a dar la mejor recomendación, no solamente en nutrición, que es lo que realmente produce Campofer, sino que es una asesoría de forma integral en recomendación del manejo del suelo, de un fungicida, de un insecticida o de cualquier labor cultural que para él sea fundamental en el desarrollo de su proceso. Esto ha hecho que el agricultor colombiano nos vea como un amigo, aliado, ¿sí? Y no como una empresa que desea ofrecerle un producto o un servicio. Siempre estamos atentos a que el agricultor le vaya muy bien y acompañado, como ya lo he dicho, de análisis de suelo, tejido foliar, el cual la empresa tiene un laboratorio que le presta servicio al agricultor para que todo el proceso de su cosecha o de su producción sea exitoso. Aprovechamos la oportunidad para agradecer a una visita muy importante de uno de los distribuidores más importantes a nivel nacional, que es Agrofuturo en Granada Meta, quien está comprometido y está encaminado, alineado con la estrategia de Campofer en el conjunto trabajo con el agricultor colombiano. Hoy tenemos una visita de más de 25 dealers de todo el departamento del Meta, que son aliados estratégicos, y agradecemos a Juan Carlos Aulestia por el acompañamiento que nos da día a día con el crecimiento de Campofer. Muchísimas gracias. Industria Agrícola Metalmecánica INAMEC, líder en optimización agrícola e industrial. Dos generaciones trabajando en pro del campo colombiano y exportando lo mejor de nuestra industria. INAMEC, el socio productivo en sus labores del campo. Tractocentro Colombia SAS, distribuidor exclusivo de tractores Doisfar y Same para Colombia, Venezuela y Ecuador. Tractocentro Colombia SAS, más de 70 años trabajando en el campo. Hacienda El Jordán, Brahman Gris y Rojo en Támara Casanare. Para curar heridas y gusaneras, yo recomiendo Lepecid. Lepecid, otro producto Zodiac. Muy buenos días, el mundo del campo. Mi nombre es Elio Fernando Espinosa. Soy el gerente de operaciones de Campofer. Estamos ubicados en la planta de producción que se encuentra en la ciudad de Yumbo. Es una bodega de 1,000 metros cuadrados con una capacidad de almacenamiento de 1,000 toneladas, 900 en posiciones en racks y las otras en arrumes al piso. Es una planta que tiene una capacidad instalada en producción de fertilizantes sólidos de 250 toneladas promedio mes y en producción de fertilizantes líquidos de 80.000 litros. Estamos hablando a un solo turno, que es nuestra operación actual. Trabajamos de 7:30 a 5:30 de la tarde. Es decir que esa capacidad que tenemos la podemos casi doblar teniendo pues los 3 turnos operativos. Fuera de nuestros productos de línea, Campofer está en la capacidad de producir formulaciones especiales a la medida de nuestros clientes. La versatilidad de nuestra planta nos permite hacer producciones de bajo volumen, hasta de 80 litros, para poder cumplir esos requerimientos especiales que nuestros clientes en algún momento requieren. Eso nos favorece, o es un plus que tiene la compañía, para poder atender a todos nuestros clientes con la calidad que se requiere entregar nuestros productos. Actualmente Campofer está en el montaje de una planta de granulados, la cual va a tener una capacidad instalada de 4 toneladas hora. Y con esto Campofer quedaría con 2,000 metros en área productiva construida, con la posibilidad de crecer hasta 4,000 metros. Tenemos un lote en este momento ya de la compañía para tener crecimiento hasta 4,000 metros cuadrados de área construida, tanto en almacenamiento o en áreas productivas que se requieran para la compañía. Todo nuestro proceso productivo inicia desde la recepción de materias primas. Se hace un control estricto de calidad a estas para entrar al proceso de producción. Luego de que hacemos nuestras mezclas, nuestros productos son empacados en 2 líneas de proceso que tenemos automáticas, tanto de empaque de líquidos como de empaque de productos sólidos en presentación de 1 kilo. Y hacemos el empaque de nuestras otras referencias de 10, de 20 y de 50 kilos directamente desde nuestros equipos de mezcla. Para que nuestro producto sea liberado, se hace un muestreo a cada uno de los productos, ¿sí?
y con el apoyo del laboratorio que hace parte de la organización, hacemos todo el control de calidad de nuestro producto terminado para garantizarle a nuestros clientes la composición de nuestros productos. Nuestro equipo humano está conformado por personal altamente calificado para desarrollar todas las actividades de la mejor manera y cumpliendo con todos los estándares de calidad de la compañía. Hacen parte de este equipo líderes, auxiliares y operarios de planta. Bueno, esto es lo que hacemos en Campofer desde la parte operativa. Todos los días tratamos de innovar para llevar las mejores soluciones a nuestros agricultores a nivel local, a nivel nacional. La invitación es para que todos nuestros agricultores a nivel local o a nivel internacional conozcan nuestros productos, conozcan nuestros estándares de calidad, y están las puertas abiertas para todos para que puedan visitar nuestras instalaciones. Muchas gracias. Muy buenos días al mundo del campo. Mi nombre es Andrés Felipe Pretel. Yo soy el líder de diseño y desarrollo en Campofer. Vengo a hablarles de lo que nos diferencia a nosotros de otras empresas, y es el empeño que ha colocado Campofer en la innovación en los productos para llegar siempre con la mejor calidad a nuestro agro colombiano, a nuestros agricultores, y siempre dar lo mejor de la empresa al campo colombiano. Algo muy particular, y es que Campofer no se especifica en el desarrollo de sus productos simplemente en las ciencias agrarias, sino que hemos conformado un grupo interdisciplinar donde tenemos ingenieros de diferentes áreas. Desde que nosotros nos enfocamos nuestro comportamiento del producto, tanto en las modificaciones de las características físicas del producto como en las químicas, y logramos una correlación que hacen que el desempeño de nuestros productos sea muy eficiente en diferentes aplicaciones. El trabajo realizado en esta área durante un largo tiempo ha hecho que nosotros logremos llegar al mercado con productos diferenciadores, lo que ha hecho también que los clientes que actualmente están usando nuestros productos tengan resultados que los hacen ver realmente muy superiores en muchos aspectos respecto al resto de los cultivos en el país. Es por eso que Campofer, a pesar de ser una empresa tan joven y siempre ha estado empeñada en ser innovadora, en ser diferenciadora, en ser una empresa realmente diferente, entregando un valor agregado en cada servicio, siempre pensando en lo mejor para el campo colombiano, teniendo un producto especial para cada etapa de su cultivo, para que usted, señor agricultor, tenga los mejores resultados en el producto que también le está entregando a sus clientes. Los resultados de toda esta labor realizada nos han demostrado, tanto a nosotros como a nuestros clientes, que el uso de los productos de Campofer generan mayor rentabilidad, calidad y confiabilidad en los productos que han sido cultivados. Dado que el mercado actual nos exige que tengamos productos limpios, que no generen toxicidad o que garanticen y den la confiabilidad de que el producto que pueda estar llegando a la mesa de cada persona no le vaya a causar ningún tipo de daño. Además, que en Campofer siempre tenemos una conectividad entre todas las áreas de la empresa, dado así que nuestro grupo técnico va a llegar con la mejor preparación y las mejores recomendaciones para que se haga el uso adecuado de nuestros productos. Compre guadañadora Shindaiwa. Durabilidad, potencia y servicio postventa. Para trabajo profesional y pesado, Shindaiwa. Primeras en arrancar, últimas en parar. Calidad garantizada. Shindaiwa, orgullosamente japonés. Los expertos en producción usamos Belamil. A mi ganado siempre le aplico Belamil. Yo recomiendo Belamil. Yo uso Belamil. Belamil. Use Belamil, el reconstituyente de siempre. Amigo agricultor, para el cultivo de cebolla de bulbo, Tropical Seas Inicio. Mejor enraizamiento, mejor arranque y mejore las condiciones del suelo. Vigorizamos su cultivo. Contáctenos www.tropicalseas.com, su aliado en el campo. Buenos días, me llamo Henry Díaz Quiroga. Vengo de la región del Bajo Ariari, en el Meta, invitado por Agrofuturo
a las instalaciones de Campofer en el Valle del Cauca. Realmente es una experiencia maravillosa el encontrarme acá buscando y encontrando estrategias que nos ayuden como agricultores y comerciantes a mejorar los procesos que se vienen realizando en el campo. Realmente nos encontramos en una empresa de alto nivel en la cual podemos observar los procesos que se llevan a cabo en la elaboración de los diferentes productos, encontrando una calidad alta y eficiente que igual la hemos visto desarrollada en los cultivos. Realmente nosotros como cultivadores buscamos de primera mano encontrar productos que nos favorezcan en alta calidad y bajo costo. Y eso lo hemos encontrado nosotros en la serie de productos que de la línea de Campofer. Realmente como campesino y como comerciante me encuentro muy satisfecho del efecto que hemos logrado con la asesoría que nos brinda esta empresa. Realmente dar un saludo de felicitación a Campofer, ya que se ha llegado a primera mano al campo, directamente al cultivo, al primer fuente de trabajo que es el campesino, donde con su acompañamiento técnico y profesional hemos logrado muchos resultados. Realmente yo quiero hacer una invitación muy especial a todos los agricultores de la región a que utilicemos esta línea de productos, ya que podemos alcanzar, como lo decía anteriormente, con unos bajos costos podemos alcanzar una gran calidad, que es lo que nosotros como campesinos necesitamos, elevar nuestra calidad de producto para que tenga un excelente mercado y con un bajo costo. Nosotros en Campofer hemos encontrado una línea de productos que nos hacen un acompañamiento desde el inicio de la siembra hasta el término del producto, como es el llenado, que es una de las cosas más importantes que nosotros como campesinos vamos a necesitar. Es un llenado eficiente, toda vez que esto nos va a favorecer en el mercado, en los precios que tanto necesitamos nosotros. En los cultivos que nosotros desarrollamos en el Bajo Ariari y en la región del Meta, encontramos cultivos diversos como la maracuyá, la papaya, el plátano, que es donde nos encontramos en Puerto Santander especialmente y sus alrededores. Es uno de los cultivos insignias y de los cuales se basa el 80 y 90% de la base de la agricultura y de la economía allá. Entonces, hemos visto que con estos productos hemos desarrollado y hemos encontrado una gran calidad en nuestros productos, en lo que es el plátano, la papaya y maracuyá y diferentes otros productos que se desarrollan en esta región rica en producción agrícola. Hemos visto aquí en la visita a Campofer en el Valle del Cauca que todos los productos que se elaboran aquí obedecen a un planeamiento, a un proceso, y cada proceso es vigilado por una cantidad de profesionales. Realmente nosotros nos vamos muy complacidos y yo sí los quiero invitar a todos ustedes a que visiten esta zona productiva del Bajo Ariari, en la cual con los elementos y insumos que nosotros le brindamos aquí a todos los agricultores, les podemos brindar a todos ustedes unos productos como es el plátano, la papaya, la maracuyá, la yuca, de alta calidad. Son productos de verdad que son sanos para la salud y gracias a Campofer por haberme invitado y me siento muy complacido de haber tenido la oportunidad de venir a disfrutar de esta tan importante visita. Botas pantaneras Dunlop. Seguridad y confort. Distribuye Insmevet. Respalda y garantiza Derco. Amigo agricultor, si hoy usted está buscando robustez, fuerza, velocidad y bajo consumo de combustible, Valtra le quiere presentar la serie de tractores VM. Esta serie de tractores viene desde 120 caballos hasta 135 caballos. Tenemos el VM110 y el VM125. Son tractores con motor de 4 cilindros, totalmente mecánicos,
veloces, versátiles, con 16 marchas, ideales para labores de preparaciones, para labores de mantenimiento y aún para labores de cosecha. Los invitamos a que visiten nuestras vitrinas Derco a nivel nacional. Respalda y garantiza Derco. Hemopar B12, el fin de las ranillas, la huequera y la renguera, un producto de Laboratorio Servinsumos. Amigo guadañador, no todo lo que brilla es oro. Cuide su platica, lo barato sale caro. Que no le metan gato por liebre. Para potreros, matorrales, malezas, carreteras, zonas verdes y zoqueo. No lo dude más, la superguadañadora Husqvarna 143R2 es su mejor alternativa. Además, por potencia, rendimiento, resistencia y garantía, Husqvarna es más guadaña. Muy buenos días, mi nombre es Wilmer Castro Linares, vengo del departamento de Arauca, un departamento de los Llanos Orientales, frontera con la República de Venezuela. Arauca tiene una población alrededor de 300.000 habitantes y su economía principal está la agricultura, la ganadería y la explotación petrolera. Estamos haciendo presencia el día de hoy en una compañía importante en cuanto a la fabricación de insumos agropecuarios, invitados por la empresa Agroservicios El Futuro de Granada Meta. Hago presencia con cuatro de los almacenes principales que nos enfocamos en el tema agrícola de nuestra región. Somos un grupo de jóvenes creyendo en el campo, creyendo en la agricultura. Estamos tratando de cambiar esa imagen negativa que tiene el resto del país de nuestro departamento. Somos gente campesina en su mayoría, dedicada a la explotación agrícola. Lo que hoy puedo llevar a mi departamento, Arauca, es transmitirle confianza a mis clientes, a mis agricultores, que realmente lo que les llevamos día a día son empresas serias, empresas reconocidas a nivel nacional en la elaboración de productos agrícolas. En Arauca venimos desarrollando un trabajo de aproximadamente 6 años con la empresa Agroservicios El Futuro, donde le hemos cambiado como la mentalidad al agricultor. Anteriormente era muy empírico sacar un cultivo. Ahora, con la tecnología que nos brindan las empresas, podemos lograr mayores producciones en nuestras cosechas, y eso ha sido de la mano con el apoyo que nos brindan las empresas, tanto en asistencia técnica como en acompañamiento en cada uno de los procesos. Buenos días, mi nombre es Laura Arboleda, represento a Sosandía, la Asociación de Productores y Comercializadores de Sandía de San Martín de los Llanos, una empresa constituida el 29 de octubre de 2010. Tenemos 9 años de experiencia, somos la Asociación de los Patilleros de San Martín de los Llanos. Somos una empresa frutícola presente en todo el país, especializada en cucurbitáceas. Damos la mejor patilla del país. Tenemos una producción mensual de 6.000 toneladas, que representa el 52% de la producción nacional. Contamos, y siempre nuestros agricultores están a la expectativa de las mejores técnicas, de la mejor producción. Siempre estamos pendientes del tema ambiental. Ayudamos con el tema ambiental, con la recolección de envases. Somos de las pocas empresas que retorna los envases de agroquímicos para contribuir con un granito de arena al tema ambiental. Somos una empresa que da trabajo de empleo a 375 familias de la región de San Martín de los Llanos. Producimos la mejor sandía del país. La visita que hacemos a esta empresa, Campofert, nos sirve mucho porque podemos aprender nuevas técnicas, nuevas formas de producción,
podemos darle a nuestros agricultores las mejores herramientas para que continúen forjando su trabajo, continúen produciendo la mejor sandía del país. Y agradecemos muchísimo a Agrofuturo y a Campofer por la oportunidad de estar acá. Cada día nuestros agricultores afrontan diversidades, afrontan problemáticas, afrontan tema de clima. La idea de nosotros es venir acá a aprender la mejor forma de nutrición para nuestras sandías, porque cada día tenemos más competencia, cada día nuestras tierras debemos hacerlas más fértiles, debemos hacer que el campo siga produciendo y que podamos seguir produciendo a escala de muchas otras regiones del país y poder seguir compitiendo por la mejor sandía del país. Aprender del tema del campo es muy complejo y hemos, a través de estas invitaciones, aprendemos a que nuestros cultivos sean lo menos dañinos posibles para el medio ambiente, que se pueda sembrar de mejor manera, que se pueda sembrar y crear conciencia sobre temas ambientales con la menor residualidad posible de productos en la tierra, y queremos destecnificarnos para poder exportar nuestro producto. Esa es la idea a futuro. Bueno, amigos televidentes, si se ha perdido algo del mundo del campo, no se preocupe. Nos puede ver no solamente en el canal RCN a nivel nacional y en los países vecinos, sino también en RCN, nuestra tele, a nivel internacional y en Colombia, por los operadores de cable y el satélite. También nos puede ver a través del canal RCN HD, igualmente operadores de cable y satélite en nuestro país. También, si se lo ha perdido, él queda archivado en nuestro canal de YouTube, por favor se suscriben, y en nuestra página web www.elmundodelcampo.tv. Y si lo quiere ver por fuera del país, señale en directo en Colombia, a través del computador, del Smart TV o del celular, ingrese a www.canalrcn, señal en vivo. No tiene disculpa para perderse nuestros contenidos, porque los puede ver a cualquier hora del día, de la noche y en cualquier parte de este planeta. El mejor producto para controlar garrapatas, moscas y parásitos externos en su ganado es Impacto Pulverización. Impacto es la única mezcla autorizada en Colombia de cipermetrina, clorpirifos y citronela, con acción garrapaticida, mosquicida y repelente. Consulte con un asesor de Eurofino. Conozca el nuevo tractor Same 55 de 55 HP, motor diésel de 3 cilindros, especial para cosecha de fruto de palma a un precio súper especial y con la garantía más alta del mercado, 3 años o 4.000 horas de uso. Visítenos en Tracto Centro Colombia. Obtenga plantas más sanas y mayor productividad con Tropi Rizoflow. Único promotor de crecimiento con acción bioinductora de defensas internas con dos microorganismos. Tropi Rizoflow. Vigorizamos su cultivo. Contáctenos www.tropicalsis.com. Su aliado en el campo. Motomart S.A. Distribuidor exclusivo para Colombia de Kubota, el tractor japonés que ama la tierra, y la más completa línea de implementos para la agricultura, la ganadería y la agroindustria. Motomart S.A. Calidad, experiencia y servicio para el campo. Un minuto con el CEBU. Dentro de los programas que viene desarrollando la Asociación CEBU, Explore el Mundo con Asocebu es uno de los que ha tenido mayor acogida entre los ganaderos. Este año, a partir del 24 de abril al 5 de mayo, vamos a estar visitando Brasil, donde vamos a visitar diferentes fincas de ganado Nelore, de ganado Guir, de ganado Gucerá, proyectos muy interesantes de lecherías tropicales con Girolando. Vamos a visitar centrales de inseminación, de transferencia de embriones, algunas engordas en confinamiento. Además, vamos a participar en una de las ferias más grandes que tiene el Brasil en cuanto a maquinaria y tecnología, que se llama AgriShow. Y finalizando con la visita a ExpoCebú, donde se va a hacer el juzgamiento de las diferentes razas cebuinas, raza Brahman, raza Gir, raza Gucerá, con su concurso lechero. Realmente es una oportunidad muy interesante que tienen todos los ganaderos. Acompáñenos en Explore el Mundo con Asocebú. Para mayor información, a través de la página web www.asocebú.com.
Un minuto con el Cebú. Buenos días. CampoLab es un laboratorio dedicado al análisis físico-químico de suelos, aguas, tejido foliar, cualquier tipo de insumo agrícola, materiales orgánicos, muestras minerales en general, pero todo enfocado hacia la parte agrícola. En CampoLab tenemos este servicio acompañado de la asesoría técnica de nuestros representantes técnicos comerciales, todo con el fin de llevar al agricultor o al último usuario, al usuario final, un paquete técnico mucho más completo para todos sus cultivos. En la parte de suelos, lo que nosotros realizamos es un análisis completo que incluye las bases intercambiables del suelo, los elementos menores, algunos elementos esenciales, todo en cuanto a su disponibilidad para la planta. Pero también hacemos el análisis de salinidad, que es básicamente estos mismos parámetros en una fase acuosa. En el área de foliares, lo que se hace es un contenido nutricional total. Se hace determinación de calcio, magnesio, potasio, sodio, hierro, cobre, manganeso, zinc, fósforo, azufre y boro, y por supuesto nitrógeno. En la parte de insumos agrícolas, nosotros realizamos el análisis de materias primas involucradas en todos los procesos de producción. Realizamos el análisis de productos terminados, de productos en proceso, y realizamos también análisis de eficiencia de productos, de compatibilidad y de estabilidad de productos. Algunos equipos importantes que se tienen en cuenta en las diferentes marchas analíticas, entre los cuales podemos contar el horno microonda o unidad de digestión microonda, que se utiliza para la digestión de los tejidos foliares, en donde atacamos la matriz orgánica del tejido foliar con un oxidante fuerte, en este caso ácido nítrico y peróxido, para descomponerlo en un extracto completamente incoloro y líquido. El análisis de suelo tiene una gran importancia debido a que se utiliza no solamente para clasificación agronómica, sino también para conocer el estado del suelo cuando se va a emprender un cultivo, cuando se va a establecer. El análisis de suelo es el punto de partida para crear los programas de fertilización. Este programa no solamente va a originar menores costos, sino también mejores rendimientos en el cultivo, un menor impacto ambiental, y lógicamente va a colaborar también con la sostenibilidad del proceso. El análisis foliar, por su parte, es un análisis que nos va a decir de forma inmediata cómo está el cultivo en cuanto a la absorción de nutrientes. Es el único indicador que nos va a mostrar en forma real y en forma actual cuál es esa disponibilidad de nutrientes que han sido absorbidos por la planta. El análisis de aguas, por su parte, es un análisis muy importante porque cuando las aguas no tienen la calidad agronómica que se espera, pueden tener efectos bastante negativos sobre la estructura de los suelos. Como recomendación importante, una vez que el cliente tenga los resultados emitidos por el laboratorio, lo ideal es que se asesore de su agrónomo de confianza, o en el caso eventual,
de uno de nuestros representantes técnicos comerciales, quienes los asesorarán en la interpretación del resultado y en los diferentes planes de fertilización que deben emprender. No olviden que todas estas herramientas están al servicio de ustedes para reducir costos, para hacer una agricultura más sostenible, más viable, con menos sobrecosto, con menos impacto ambiental, con menos residuo, apoyados lógicamente en todos los análisis que les he mencionado y con la asesoría del respectivo asesor técnico. La idea de los análisis efectuados en CampoLab, aparte de tener unos datos analíticos, es tratar de reducir sus costos y de aumentar su productividad. Casatoro John Deere presenta su tractor 5090E, el dueño del campo. Los expertos en producción usamos Belamil. Aquí siempre usamos Belamil. Yo recomiendo Belamil. En mis vacas uso Belamil. Belamil. Use Belamil, el reconstituyente de siempre. Sandía Riverside, más calidad, más producción y mejor precio. Distribuido para el Meta, Arauca y Casanare por Agrofuturo. En Bogotá, tractores Doisfar, distribuidos por Tractocentro Colombia. Primero que todo, saludarlos antemano. Yo vengo de la zona de San José del Guaviare. Es un departamento que queda bastante retirado de aquí donde nos encontramos hoy. Pero básicamente es un departamento nuevo en agricultura. Apenas los campesinos están comenzando a incentivarse en ellos mismos a cambiar otros cultivos que habían y lo estamos cambiando por cultivos lícitos, hablemoslo así. De la mano de Agrofuturo y Campofer hemos venido trabajando, colaborándole al campesino, al agricultor. Gracias a Agrofuturo y a Campofer nos encontramos ahora en la ciudad de Cali, visitando las instalaciones de Campofer. Básicamente aquí la idea es llevar tecnología, nuevos productos, conocer la planta, materias primas y saber de qué calidad le vamos a llevar los productos a los campesinos, agricultores de la región de nosotros. Ya que yéndole bien al agricultor, nos va bien a nosotros, le va bien a Agrofuturo y le va bien a Campofer. Y ya para despedirme, lo importante de esta gira es llevar insumos de excelente calidad, ser pioneros, llegar a la zona con los mejores productos y con la más eficiencia de los ingenieros agrónomos para ser los primeros y que se conozca la región por un producto agradable que llegue al consumidor satisfactoriamente. La idea de toda esta gira es llevar insumos agrícolas de excelente calidad para que los agricultores, al tener buena rentabilidad, buen producto, van a tener buena ganancia, al igual nosotros. Esto es una cadena. Entonces, que también queremos ofrecerle un servicio a todos los agricultores como asistencia técnica en cualquier cultivo, análisis de suelos, ya que en la región que nosotros estamos es muy escaso todo eso. Entonces, eso es lo que queremos llevar nosotros a nuestra región, para darle la mano al amigo agricultor. Buenos días, hoy nos encontramos desde aquí en la ciudad de Cali, en la empresa Campofer, cerrando y terminando este ciclo de una gira de todos nuestros dealers de los Llanos Orientales. Nos encontramos con gente de Arauca, de Casanare, del Meta y San José de Guaviare. Son nuestros dealers más importantes para la empresa Agroservicios del Futuro. Se llama Gira Campofer Cali 2019. ¿Qué hemos querido hacer? Traer a nuestros líderes de nuestros dealers, los que de pronto marcan más en la región porque son líderes en las zonas, han hecho un trabajo muy complejo de llegar donde los agricultores con nueva tecnología, con nuevas experiencias. ¿Para qué? Para buscar mayor producción en todas estas zonas. Vinimos aquí para complementar todo su conocimiento y sus experiencias para que conozcan cómo y de dónde se salen los productos, cómo se fabrican, su manufactura y todo lo relacionado al agro. Creo que fue muy satisfactorio, muy contentos, una experiencia con 22 dealers de la región
y marcando y haciendo patria, porque los llanos orientales, todo el mundo dice que estamos muy olvidados, y no. Hoy aquí hemos dejado el nombre muy en alto. Ha sido también vital que conozcan el proceso y todo el desarrollo técnico que hacen, que hace esta empresa, en una empresa líder en foliares a nivel nacional, marcando y siendo hoy la líder número uno en el país. En la zona de los llanos lo hemos logrado con base y con trabajo con Agroservicio del Futuro y con el desarrollo y el apoyo de todos nuestros dealers en las diferentes regiones que les había mencionado anteriormente. De agradecer mucho a la zona de Arauca, que vinieron de varios municipios como Caranal, Tame, Botalón, Alto Cauca, Pueblo Seco, Pueblo Nuevo. Nos encontramos con gente de San José del Guaviare, con gente de municipios muy remotos que antes ni se soñaba tener agricultura, como la Julia y la Uribe. Hoy se encuentran líderes y dealers también de esa región. Entonces creo que estamos haciendo un muy buen proceso. Y en esta campaña, y también agradecer al Mundo del Campo, porque es el programa que me preocupa por venir y desarrollar también esta parte del país que está tan olvidada. Entonces espero que de pronto nos visiten, que conozcan, y a los empresarios de toda esta parte de frutícola y agroindustria, que nos visiten en los llanos, que en verdad van a llevarse una grata experiencia. Muchas gracias. Muy buenos días. Queremos agradecer al programa El Mundo del Campo por visitarnos. Para nosotros es un agrado tenerlos aquí en nuestra empresa Campofert, y más que todo en esta gira 2019 que hemos venido realizando con Agrofuturo durante varios años. Un gran aliado, nos sentimos orgullosos de Agrofuturo, de pertenecer a esta gran empresa, porque hemos conformado un gran equipo. Campofert ha sido una empresa que lleva 8 años en el mercado y que hoy en día contamos con 57 comerciales que se encargan de promocionar nuestras fórmulas innovadoras, nuestras fórmulas de nutrición en diferentes cultivos a nivel nacional. Somos una empresa que llevamos 9 años en el mercado y hemos logrado un excelente posicionamiento a nivel país, gracias a nuestras fórmulas innovadoras, gracias a la participación que hemos tenido con todo nuestro grupo comercial en diferentes agricultores, en diferentes zonas del país colombiano. Nos hemos enfocado mucho en lograr, en tener una excelente participación con cada uno de nuestros agricultores, ya que somos una empresa que vela por las necesidades de los agricultores, que vela por la necesidad del campesino, que vela por tener un campo limpio, un campo amigable con el medio ambiente. Gracias a que contamos con un excelente laboratorio de análisis de suelos, análisis de agua y de tejido foliar, hemos logrado penetrar en el mercado con diferentes agricultores, diferentes ingenios del Valle del Cauca, ingenios importantes, debido a que nosotros realizamos fórmulas especiales de acuerdo a las necesidades que tiene el cultivo. Somos una empresa que antes de sacar al mercado nuestros productos y nuestras alternativas de nutrición o formulaciones de nutrición, nos enfocamos primero en realizar un análisis crítico en el laboratorio antes de llevar al mercado nuestras fórmulas. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente, una empresa comprometida con el agricultor. Somos 57 comerciales que hoy por hoy realizamos un acompañamiento permanente, y ha sido nuestro plus a nivel país. Y este ha sido nuestro gran logro, llegar a ser la tercera empresa más importante dentro de todas las empresas que pertenecen al sector agropecuario. La invitación para ti, amigo agricultor, es que nos conozcas, que indagues sobre nuestro departamento técnico comercial, que está dispuesto a brindarte un acompañamiento permanente en tu cultivo y en tu finca, y que podamos nosotros ser tu aliado principal para que tengamos una excelente productividad y rentabilidad de tu cultivo. Esperamos que nos sigas en nuestra página de Facebook, Instagram, y estaremos pronto con ustedes. Muchas gracias. Botas pantaneras Dunlop, seguridad y confort. Distribuye Insmevet. Mube y Cantoporto, Gir y Girolando Brasilero para Colombia. Cazatoro John Deere presenta su tractor 5090E, el dueño del campo. Mejora los parámetros reproductivos con Tonovan y consigue un ternero al año con el kit reproductivo Prociclar. Programa reproductivo Colbet. Chipeadoras de madera Viver. Bueno, amigos televidentes, entonces no olvidemos nuestra cita mañana bien tempranito, 4:05 de la mañana, hora colombiana, y en el mundo entero a través del canal internacional y por todas las redes sociales y todos los sistemas de transmisión de señal de televisión que existen en el planeta. Acá, en el mundo del campo, la cara productiva de nuestro país.